Si eres un invitado, vienes por primera vez. Gracias por estar con nosotros en la casa del alfarero. Vi la imagen, John y Dana empezaron a evangelizar en esa nueva área. Una pareja vino, el resultado de su trabajo, café y Jesús. Si le agregas un pedazo de carne a eso, yo voy. Yo estuve en Rochester, Nueva York, Keith y Karen Sullivan. Tomaron la iglesia de Jesse y su esposa, que estuvieron ahí por años. Obtuvieron un edificio fantástico. El edificio anterior está un poco raro, pero el edificio nuevo era una iglesia bautista que ya no, después del COVID, decidieron estar en línea nomás y compraron. Déjales enseño. Empezaron el servicio. La gran apertura ahí. Ahí está. Algo fantástico. Sienta como a 200 personas. También tienen un balcón donde puedes sentar, segundo piso, clases para los niños. Y así estamos contentos con ellos por esto. Dale vuelta a tu Biblia, al libro de Nehemías, capítulo 3. Quiero dejarte saber, voy a predicar en la tarde, también esta tarde voy a predicar. Ven y toma parte de esto. Nehemías, capítulo 3. En 1973 hubo una guerra llamada Yom Kippur, un día santo judío. Egipto y Siria lanzaron ataques abrumadores. Israel se enfrentó a la aniquilación, no estaba preparado. El primer ministro Goldmayer llamó al presidente Richard Nixon y le rogó por ayuda. Desesperadamente necesitaban ayuda. Richard Nixon escribió: "Casi podía escuchar la voz de mi madre cuando era joven. Ella me contaba historias y me leía del Viejo Testamento. Un día me dijo: Richard, un día vas a estar en una posición donde puedes ayudar a los judíos. Cuando ese día llegue, debes de hacer todo lo que puedes y lo que esté en tu poder para ayudar". Sintió esa vez Richard Nixon, él era presidente de Estados Unidos para ayudar, mandó ejército, mandó a, le dijo a los rusos que no se metieran. Él ayudó a salvar a su nación. Le agradecen los judíos a Richard Nixon. Él estuvo donde tenía que estar para salvar a la gente de Dios. Quiero darte un retarte. Estoy confiando que Dios va a hacer este servicio algo personal. Dios te va a hablar personalmente. Mi reto es simplemente, donde quiera que estés en tu vida, Dios tiene algo que ver con eso. Él tiene planes para ti donde estás. Quiero predicar un mensaje titulado ¿Por qué estás ahí? En Nehemías 3, están construyendo los muros de Jerusalén. Habla sobre dónde estaba la gente y cómo respondieron al plan de Dios. Nehemías 3, comenzando en el verso 20. Junto a él estaba Baruc, hijo de Zabid, que reparó con celo un tramo adicional desde el ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliashib. Meremot, hijo de Urías y nieto de Zaclós, reconstruyó otra sección de muro que se extendía desde la puerta de la casa de Eliashib hasta el fin de la casa. Las siguientes reparaciones fueron realizadas por los sacerdotes de la región circundante. Después de ellos, Benjamín y Hashum repararon la sección frente a esa casa. Azarías, hijo de Masías y nieto de Ananías, reparó la sección frente a su casa. ¿Por qué estás ahí? Quiero primero comenzar. Quiero que entiendas algo. La verdad de la colocación. Podemos ver la vida simplemente
Estamos ahí por las decisiones, lo que preferimos, estoy aquí, prefiero esto, no quiero aquello. Pero claro, muchas de las decisiones que tomamos son basadas en algo, lo que preferemos. Estoy aquí, no me gusta esto, no me gusta estar allí o hacer ello. Entonces, nos convertimos en cristianos y aplicamos esta misma manera de pensar como si servir a Dios y la voluntad de Dios es simplemente a lo que preferemos personalmente. Alguien dice, sí, no quiero ir al infierno, no, no quiero hacer aquello. Evangelizar, oh, no, gracias. Dar, ahorita no. Y así sucesivamente. Y nos sentimos cómodos con esto. Hay personas que si le preguntas, ¿por qué no estás involucrado o haces ciertas cosas? Ah, eso no es lo mío. Como si eso es lo único que hay en la vida, si algo te gusta o no te gusta, como si fuera la única opción. La realidad de la Biblia que nos da, quiero que me escuches. Dios escoge cosas. Es un pensamiento profundo. Dios escoge cosas en este mundo y las escoge para nuestras vidas. Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos. En el nuevo Reina Valera dice, los planes que tengo para ti, dice Dios. Esther 4:16, vino al reino. Dice, vino al reino para un tiempo como este. Dice, mira, yo no estoy cómoda, dijo ella. Pero él le recuerda, Dios escogió que tú estuvieras donde estás hoy. Colosenses 1:1, Pablo, un apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Jeremías 1:5, antes de hacerte en el vientre de tu madre, te elegí. Antes de que nacieras, te aparté para una obra especial. Te designé como profeta de las naciones. Esta idea es lo que llamamos la voluntad de Dios. No tiene que ver con profetas nomás o pastores. Te declaro esta hoy, Dios tiene lugares para todos en la vida. Él tiene planes, pone planes donde vas a tener que estar. Dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que le cuidara y lo mantuviera. Piensa en esto. ¿Por qué naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? Piensa en tu nación, donde naciste, tierra natal. Nosotros, yo y mi esposa, pastoreamos en Sudáfrica, áreas de pobreza. Y en veces miraba y decía, mi vida fue radicalmente diferente. Yo no fui expuesto a la pobreza, a la violencia. Tuve mejores oportunidades, no porque fui mejor o más inteligente, simplemente porque donde nací, porque yo, Dios escogió. Es verdad de las ciudades, porque naciste o fuiste creado allá, o porque no naciste en otro lado. Yo pensé en esto, en mi propia vida. Yo crecí en Prescott, Arizona, hasta cuando tenía 5 años de edad. ¿Por qué? Porque mi padre, que era un pastor, estaba desalentado del ministerio y lo dejó el ministerio. Porque él lo renunció al ministerio. Vivimos 90 días en Carson, California. Y mi papá dijo, no, ya no puedo hacer esto. El hombre que lo puso ahí le dijo a mi padre, antes de que te vayas del ministerio ya para siempre, en Prescott, en este tiempo, le dijo, la iglesia de Prescott, Arizona, no tienen un pastor. Piensa en esto. Si mi padre hubiera dejado el ministerio 6 meses antes de este tiempo, o el año después, no hubiéramos, sin duda nos hubiéramos regresado a Phoenix, donde se conocieron mis padres. Ahora, por ello, por una ventana pequeña en el tiempo, yo crecí en Prescott, Arizona.
Dios tenía algo que ver con esto. Donde terminas en la vida, muchos de nosotros no últimamente terminamos donde crecimos, donde nacimos. De nuevo, yo solo puedo contarte mi historia, no sé tu historia porque no soy tú. Pero mi historia, yo tenía 16 años, tomé clases extras para terminar la preparatoria temprano. Quería salirme lo más antes posible, tenía mi vida planeada, tenía 3 meses de preparatoria, no más que me quedaban. Mis padres me dijeron, hay otra historia detrás de esto, un hombre con el quien yo iba a la iglesia en Phoenix se convirtió en un misionero a Australia. Invitó a mi padre a predicar y cuando mi padre predicó en el oeste de Australia, Dios le habló y le dijo, quiero que tú te muevas a Australia y prediques ahí. Ahora yo tengo 16, tengo 3 meses que me quedan de la prepa, ya no estoy considerando a Dios en mis padres, en mi vida, en mis planes. Y mis padres me dicen, nos movemos a Australia. Y dije, no quiero irme, no me interesa. Me dijo, ¿por qué no nomás vienes y miras? Cuando vine a Australia, fue Australia donde Dios me habló en el ministerio. Ahí conocí a mi esposa, me casé, me fue discipulado, mandado a predicar de ahí. Mi vida ha estado conectada con la nación de Australia. Si mis padres me hubieran dicho el año anterior o el siguiente año, si me quisiera mover a Australia, yo les hubiera dicho que no. Planes. Hay gente aquí. Si te pregunto, ¿cómo llegaste a Prescott? Unos venían caminando. Otros por la escuela. Otros les ofrecieron un trabajo aquí. Buscaron otros. ¿Dónde puedo crear una familia, mis niños, y no haga crimen? ¿Tú piensas que en tu historia solo eran circunstancias de la vida o preferencias personales? Pero Dios tiene algo que ver con esto. En el texto que leímos, tú puedes leer todo el capítulo, Nehemías 3. Es una lista grande de personas. Y nos dice allí dónde vivían y cómo tenía relación su vida con la pared o el muro. En la escritura dice, después de ellos repararon la parte que estaba frente a su casa. Vivían en Jerusalén, número uno. El plan de Dios, que lo tenía un plan para Jerusalén, vivían ahí. Número dos, el plan de Dios era el muro. Ahora el muro, aquí hubo gente, una lista grande de gente. Nos dice que vivieron cerca al muro. Dios tenía algo que ver con esto. ¿Piensas que tu vida es simplemente la escuela o tu trabajo o tus preferencias personales, el retiro, lo que hayas decidido, la decisión que tomaste? La Biblia dice, Dios tiene algo que ver con esto. Y ahora si lo que te digo es verdad, no podemos vivir nuestras vidas como si simplemente eran nuestras decisiones. Génesis 28, 16. Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, pero yo no lo sabía. Corre aquí de sus hermanos, el temor, cosas personales lo causó que estuvieran en ese lugar. Pero ahora tiene una visión de una escalera que sube hacia el cielo. Y él dice, yo estuve aquí. Yo pensé que por mis circunstancias estoy aquí. No, Dios está aquí. Porque Dios tiene algo que ver con el lugar donde estés puesto. Mi punto de yo decirte esto es que Dios tiene un propósito para tu vida. Puede ser un propósito para tu vida que quiere Él que hagas con el resto de tu vida o en un momento dado de la vida. Mi padre siempre decía, la voluntad de Dios es cierta gente en cierto lugar, haciendo ciertas cosas en cierto tiempo. Ellos dice,
Levántate y ponte de pie, porque para este me he aparecido a ti, para que hacerte ministro y testigo de las cosas que has visto y de lo que aún te revelaré. Un momento aquí, Pablo se encuentra con Dios. Dios habla y dice, tengo propósito. Esa palabra en el lenguaje regular, tu vida, le dice, está en mis manos para que pueda ser usado, tengas un uso. Cada persona donde estés ahorita, Dios tiene algo que ver con ello y tiene que ver con el propósito de Dios. Número 2, hablemos sobre el principio de la responsabilidad. De esto habla el texto. Nos dice dónde vivían y lo que hacían y cómo estuvo conectado con dónde estaban en ese tiempo de la vida. Habla del principio de la responsabilidad. Ser responsable significa que eres la raíz, eres la causa. Tiene la idea de tener confianza o una responsabilidad. Donde quiera que estés, escuela, tu familia, la iglesia, ministerio, donde quiera que tú estés, tú personalmente eres responsable de áreas de la vida. Si es verdadero que estás donde quiera que estés hoy, es porque Dios te puso ahí. Él quiere que tú estés allí. Dios te espera a que llenes y hagas su voluntad en ese lugar. Verso 23 dice, Benjamín y Hashum repararon la parte que estaba frente a su casa. Nehemías le dijeron, ¿quién va a reparar mi casa? Tú. Por eso estás ahí. Eres responsable. ¿Quién va a hacer lo correcto y ayudarte en la vida? Tú mismo. Lo que suceda en el área de responsabilidad donde Dios te puso, eso cae en ti. Génesis 2:19, Jehová formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo y los trajo a Adán para que viera cómo los llamara, y lo que Adán llamó a cada criatura viviente, ese fue su nombre. Dios les trajo a Abraham los animales, los miró, dijo, oh, jirafa. El Adán las nombró hipopótamo. Qué nombre, ¿verdad? Me pregunto si Abraham se preguntó, ¿qué nombre tonto fue eso? ¿Quién los nombró, Adán? Tú les diste el nombre. Porque es la verdad de la vida. Tienes en tu familia, en nuestro trabajo, relaciones, ciudad donde tú vives, la iglesia donde tú vas. Tú eres responsable. Sabes, en veces personas esperan que otros mejoren su vida. Si los políticos solo, eso no va a suceder. Los políticos nunca van a mejorar tu vida. Si solo aquella persona me, si estás viendo a otras personas para que mejoren tu vida, siempre vas a estar o nunca vas a estar contento. Vas a dar vuelta, quitar la responsabilidad de ti mismo. Las cosas están rotas y es su culpa, decimos. La mujer que me diste, dijo Abraham, para que estuviera conmigo, me dio del árbol. Me engañó, dice, y comí. Gente, buscan darle culpa a otros. Mira lo bonito que es la pared de otras personas. ¿Por qué les está yendo tan bien exitosamente y están contentos? Es Galatas 6, porque cada uno llevará su propio carga. Hablando de soldados romanos, tenían una cierta cantidad, cargaban equipo.
y cosas ahí. Cada romano tenía que cargar su propio peso. Eso es lo que dice. Dios te puso en tu propia familia, en tu trabajo, te puso en una ciudad, te ha puesto en una iglesia. Tú carga tu propio peso. En el texto dice, donde Dios nos pone, si tú aceptas responsabilidad, va a afectar a otras personas. Enfrente de su casa, dice. Aquí está su casa, su familia va a obtener el beneficio si él construye y reconstruye los muros. Pero si conectan el muro caído con otros muros de otras familias, protegen a todas las familias. Gentes, seres queridos de nuestras familias, ¿quién les va a evangelizar, por ejemplo, a ellos? No los conozco, yo nunca voy a conocer a tu familia. Entonces Dios te puso a ti en tu familia. ¿Quién va a amar a tu familia como tú mismo? Entonces tú estás ahí. Los que trabajas, ¿cómo le vas a evangelizar a los con los que vas a la escuela? Van a poner una imagen. Mansur, él pastorea en Nueva York, pusieron esta imagen. Es una página de internet. Dice, ¿conoces a alguien que necesita escuchar el evangelio? Déjanos saber. Dale, presiona aquí, pon su teléfono y le llamaremos para predicar. Mira esto. No responsabilidad. Les voy a dar el número y ellos ahí se le echen ellos. Esto no es bíblico. Dios dice, Él te puso a ti en ciertos lugares. Ezequiel 3:17, hijo de hombre, dice, te he puesto como centinela de la casa de Israel. Así se defendían las ciudades de aquellos que atacaban las ciudades, construían paredes grandes, de muros grandes. El principio es que alguien mantenía y veía, era como seguridad. Estaba ahí viendo si alguien llegaba, viendo a los que estaban trabajando afuera de la ciudad. También que los enemigos que venían al muro, hacia el muro, fueran matados. Tú eres responsable, dice la Biblia. Tú estás donde estás porque tú tienes que tomar la responsabilidad. Si tú piensas, oh, esto no es lo que yo. No, no, eso no está bien con Dios. Dios no te va a dejar nomás porque, oh, no estoy contento. Y si no lo haces tú, ¿quién más lo va a hacer? La Escritura nos enseña cómo acabar cualquier tipo de responsabilidad o trabajo. Si tú tomas responsabilidad de tu parte, yo no puedo construir toda la pared, pero puedo construir la pared cerca o la de mi casa, la de afuera. Muchas veces en el verso 3 nos enseña que al lado de él, y de luego al lado de él, decía la Escritura, y al lado de él, y al lado de él, cada persona tenía que tomar su parte y ser responsable. Yo soy responsable porque yo soy el que trabajo, yo soy el que está casado en mi casa, yo tomo responsabilidad por mi matrimonio, estoy en ministerio, tomo responsabilidad de mi ministerio. Efesios 6 dice, todo cuerpo depende de Cristo y todas las partes del cuerpo están unidas y se mantienen juntas. Cada parte hace su propio trabajo para que todo el cuerpo crezca y se fortalezca con amor. Dios Mude dijo, si cada uno barriera el área de enfrente de su casa, toda la calle sería limpia. Te enseño algo. Hace unos meses, esto sucedió en Perth, Australia, donde yo y mi esposa vivíamos. Un hombre entraba y se atoró la pierna de él
entre el medio del tren y la plataforma, no lo podían sacar, no se podía salir, y lo que vas a ver es gente decidieron empezar a empujar, cada uno de uno a uno. Una persona no puede mover el tren, pero mira, más y más gente venían y están queriendo empujarlo para que el hombre pueda sacar su pierna. Y finalmente, cuando tuvieron suficientes personas para empujar, vas a ver finalmente que este hombre pudo sacar su pierna. Esto es lo que tú para alcanzar el mundo, así como viste. En tu trabajo tú tienes que empujar, tu familia tú tienes que empujar. Finalmente el hombre fue liberado. Ese fue el principio de la responsabilidad y lo que toma para alcanzar el mundo. Miremos finalmente hacer más. Diciendo, haber dicho esto, hay personas que viven haciendo lo más poco que puedan. Yo sé que tú trabajas con uno de esos, ¿verdad? Uno de ustedes han intentado mover cosas de tu casa, muebles con ese vato. Hacen nomás lo suficiente para no que no los corran. Hacen lo más poco que puedan, pero lo hacen y ya no hacen más. Esto no pone a nadie contento. La Biblia dice, si alguien te obliga a ir una milla, hazlo. Los romanos tenían una ley, era la ley de usar, que lo que la autoridad que tenían apuntaban a alguien con el dedo y por ley esa persona tenía que cargar algo o lo que le decían que cargaran por una milla. Los judíos no estaban contentos por esto. Y aquí viene la idea de las áreas donde marcan las millas de la carretera. Porque decían, una milla y ya no más, ya no te voy a ayudar. Así ven muchos la vida. Participan enojados. No obediencia, pero enojados. Dicen Corintios, así que cada uno dé como quiera en su corazón, no de mala gana ni por necesidad. Esa no de mala gana, eso significa. Hay personas, lo hacen, pero te dejan saber, no estoy contento por lo que me haces hacer. No, eso no es lo que quiero, dice la Biblia. Otros por necesidad, porque alguien te fuerza que lo hagas. Unos viven lo menos que puedan hacer, literalmente nada se termina así. Otros con ese corazón, esa actitud, no son exitosos, no son promovidos. Hay gente que no los quieren buscar para tenerlos cerca como relación. Si vives viviendo, haciendo lo más poco que puedas, que es lo más poco que puedas hacer para no entrar al cielo, perdón, para no entrar al infierno, déjame decirte, tu salvación no te va a ir bien. En la escritura señala hombres que tenían otro espíritu. No vivían cuál es lo más poco que tengo que hacer. Era lo opuesto. Dice en la escritura, Baruc, que reparó con el celo, con celo, un tramo adicional desde el ángulo hasta la puerta. Hombres construían frente a su casa la sección que tenían que construir. Baruc, dice la escritura, que él trabajó con un celo. La palabra significaba de quemarse o darlo todo. Este hombre estaba en fuego, tenía una pasión para ayudar a construir, enseña su corazón. Número dos, eso es lo que vemos. Elías, que era el profeta y tenía otras responsabilidades. Baruc hace su sección y después dice, ¿qué más puedo ayudar a alguien más que esté muy ocupado? Quiero ser bendición. Enseña la grandeza de espíritu que le estuvo dispuesto a hacer más de lo que se le requirió.
una sección adicional, Mateo 5:41. Y el que os obligue a ir una milla, ir con él dos. Jesús dice, no vivas tu vida, lo haré hasta una pulgada, no más de eso. No vivas así, con mal gana, haz más de lo que se requiere. Esta es la actitud de que Dios bendice. Cuando tienen este espíritu, todo el trabajo fue bendecido. Jeremías dice que la obra fue terminada en 52 días. Todo funciona mejor cuando hay un espíritu. Yo hago mi parte. Dios me hizo, me puso aquí por una razón. Haré lo mejor que pueda hacer. Todo funciona mejor. Tu matrimonio funciona mejor. Tu trabajo funciona mejor. Tus relaciones, tu vida espiritual va a ir mejor. Y vas a ser personalmente bendecido. Porque esto agradece, a Dios le agrada. Dice Dios, da a Dios daré medida buena, apretada, sacudida, rebosante, se os pondrá en el pecho, porque con la medida misma medida que uséis, os devolveré. Con esto te dejo. Si tú entiendes, Dios te puso donde estoy por un propósito. Voy a tomar responsabilidad de hacer lo mejor que pueda. Nunca vas a saber lo que se puede soltar. Una imagen, 1907. Una imagen de un evento histórico. Un fuego comenzó en el hogar de un pastor. Los Wesley se comenzaron a juntar, sacaron a los niños del hogar, de donde cuidaban a los niños. Le dijo al niño de John Wesley, sacaron a un niño y a su hermanito, le dijeron, sígueme. Cuando John vio el fuego, el niño que iba siguiendo a los demás, se atrapó en el fuego, fue atrapado. Cuando el padre de Samuel vio, era el único niño que no salió. El fuego era tan grande. Finalmente, juntó a la familia y les dijeron, vamos a orar, porque no pudo sacarlo él. Vinieron los vecinos, sabiendo que no tenían tiempo para sacarlo, con una escalera. Si ves la imagen, mira lo que pasó. Al lugar de esperar por una escalera, un hombre se subió en los hombros de otro hombre y pudo sacar al pequeño John Wesley para que estuviera salvo. Mira, es un vecino, vive ahí. ¿Qué puedo hacer en mi vecindario? Sin saber que el hombre de 5 años que salvó se convirtiera del fundador de la iglesia metodista. Cientos de cien miles de personas fueron salvos del resultado de ese joven, simplemente porque alguien dijo, estoy aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Quién sabe lo que pueda ser soltado cuando hagas esto? A través de los años he visto, alguien le evangeliza a alguien, y esa una persona no solo eventualmente se convierten en pastor, misionero, pero evangelizan a familia, familiares, amigos, llenan áreas de la iglesia. Porque alguien dijo, estoy aquí, mi escuela, mi trabajo, mi barrio, mi familia. Yo voy a tomar responsabilidad porque Dios me puso. Por eso tú estás ahí. Vamos a inclinar los rostros y cerrar los ojos en este lugar. Yo siento el Espíritu de Dios en este lugar aquí. Yo sé que hay gente aquí que tú no estás bien con Dios. Oro que tú entiendas esto. No es un accidente. Tú ves a cosas de la vida. Yo solo de una manera u otra me encontré con esta persona. O alguien más me habló de esto, de aquello. No, Dios
Él hace las cosas. Déjame decirte, es el plan de Dios que tú estés aquí, porque Dios quiere salvar. Hay gente aquí, no estás bien con Dios. Y el plan de Dios, Él te trajo ahí. Él quiere retar tu vida. Tu corazón no está bien con Dios. Tú estás encarando un juicio al infierno. No tiene que ser así. Por el amor de Dios, el plan de Él, que Jesús murió en una cruz, pagó con sangre para que fueras libre. Si tú estás aquí esta mañana y fueras honesto, Pastor Greg, no estoy bien con Dios, lo sé. Él no estaría contento de la manera que vivo. ¿Quieres orar? ¿Quieres arreglar esto? Con un corazón honesto, Dios te puede perdonar de todo lo que has hecho mal. Él puede sanarte donde estés quebrantado. Él puede darte el poder para vivir vida nueva. ¿Cuántos aquí no estás bien con Dios? Levanta tu mano. Dios está tratando contigo, Pastor Greg. Aquí está mi mano. Necesito a Jesús. Levántala. No estoy bien con Dios. Lo sé. Levanta tu mano. Ahorita en lo que Dios trata contigo. Otros resbalados, levanta tu mano, quieres regresar. No es un accidente, la fidelidad de Dios. Veo esa mano, ¿cuántos más? Quiero regresar, quiero ponerme bien con Dios. Otros resbalados. Quiero ponerme bien con Dios. Nunca has hecho esto. Fuiste salvo, te alejaste de Dios, resbalado, levanta tu mano. No es un accidente. No tomes esto a la ligera. Así es como van las cosas porque mis padres llegaron aquí. No, por el plan de Dios. Él hace las cosas. Él sabía que tú estás aquí. Levanta tu mano. Únete con estos. Ahora es tu tiempo. Dios te ama. Dios te quiere ayudar. Pero solo tú puedes ser honesto con Dios. ¿Cuántos más quieres ponerte bien con Dios? Si levantaste tu mano, ¿quieres esto de verdad? Ok, ven, sal de tu asiento. Alguien va a venir a orar por ti. Dios te bendiga. Alguien va a venir a orar por ti. Si la pueden ayudar a la mujer de atrás. Aprecio a personas siendo honestas. Dios te bendiga. Gracias. Ahora, todo creyente, pónganse de pie. Quiero abrir los altares. Porque Dios, porque estás ahí. Oro que Dios te haya retado. Estás ahí por una razón. Vive tu vida. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Dónde estoy? Quiero tomar responsabilidad. Abro los altares. Vengan a orar, habla con Dios. Van a cantar. Exalted on high. Creation will praise Him. His saints will adore Him. For He is exalted.
exalted. He is exalted. He is exalted on high. Creation will praise him. His saints will adore him. For he is exalted on high. He is exalted. He is exalted. He is exalted on high. Creation will praise him. His saints will adore him. For he is exalted on high. Vamos a alabar a Dios. Ahora has venido, preguntado, tengo un error, he hecho un error, tengo problemas, ¿cómo puedo ser usado? Pero yo hablé esta mañana que tengo planes para ti. He visto las lágrimas, he visto las llagas, cómo Dios te ha traído a este lugar. Veo el futuro, que es algo grande. Mi luz va a ir contigo. Te amo y tengo un para ti. Soy tu padre, recuerda. Lo he visto las lágrimas. Recuerda que soy tu padre. Lo veo y traeré tu vida a un gran tiempo. Va a ser un testimonio en la oscuridad. Tu testimonio que brillará otras vidas, porque ese es mi Padre y así en eso me agrado. No has venido a este lugar en este tiempo. ¿Acaso no puedo hacer esto o aquello? Te digo, voy delante de ti. Abre tu mente para lo que tengo para ti y lo que he puesto delante de ti. Y hazlo así como me moví para ti. Muévete con las herramientas que te ha dado. Lo único que tienes que hacer es sal en fe con el talento que te he dado. Vamos a irnos, te quiero recordar, voy a estar predicando esta tarde, en el servicio de la tarde, es a las 6:30, oración una hora antes, después del servicio, te invito. Es una de las cosas que cada creyente, Dios quiere que hagas, ven a orar, para el servicio a las 6:30, y también te recuerdo, nuevos creyentes, si recientemente has venido a Jesús, una nueva clase para nuevos creyentes es en el otro edificio aquí al lado, gratis. Te invito, toma parte de esto. Vamos a irnos, ser despedidos en oración. Ven esta tarde. Dios te va a ayudar. Le voy a pedir a Dan Galari que ore.